chicos, muy buenas a todas. ¿Qué tal estáis, guapetones? Hoy directamente enchufo para meter carrera ya, chicos. Uy, perdonad, ahora espero que se me escuchen bien. Perdón, llevo un día desastroso. Gracias a todos por estar aquí este ratito conmigo. Vamos a quitar por aquí la música ya. Chicos, gracias. Ya digo, llevo un día hoy bastante complicado. Estoy bastante fuera, o sea, estoy muy descentrado hoy. Y ya te digo, no sé cómo va a ser la carrera. Los entrenos me han ido bastante bien, la verdad. No he streameado mucho de Fórmula 1, pero he entrenado bastante. Pues eso, ahora mismo estoy un poco fuera de lugar. Voy a intentar correr, hacer un buen papel, si no cabe. Y luego ya que sea lo que Dios quiera, ¿no? En este caso. Así que a ver cómo vamos. Tengo por aquí el foquillo, me estoy dando cuenta. Lo tengo ahora en mínimo, no estoy tirando muy, muy fuerte, que digamos, porque si me molesta un poco la vista. Así que, nada, chicos. Que vamos a darle este amor y cariño. No entiendo por qué esto no lo oigo. Ahora que pienso. What? Si esto está puesto en altavoces, porque no se oye el Fórmula 1 ni siquiera. Ahora sí. Muy buenas, Mike. ¿Qué tal estás, guapetón? No puedo verte, pero te dejo la vivo. Gracias, guapetón. Gracias, gracias, guapo. Vamos a poner el logotipo de LOE. Unos días, lo sé, Mike, tío. Me lo habéis dicho todos, tío. Gracias, guapos, tío, por irlo diciéndolo. Me está gustando, voy con tracción en medio. Sí, tío. Hostias, eso es importante, Mike. Tú tenías mucho miedo, tío. ¿Cómo era este Fórmula 1, tío? Si te está gustando, me alegro muchísimo, tío. O al menos te está divirtiendo. Un pelín, yo, bueno, yo creo que estamos todos igual, ¿no, Mike? ¿Has visto tú con lo que voy yo? Bueno, vamos a hacer un primer intento, más que nada para ir calentando un poco. Para mí eres una buena referencia. Qué va, que estoy cerca de tu ritmo en Austria. Sí, tío, bien, entonces es rápido, cabrón, tío. Porque no has entrenado prácticamente nada, tío. O sea, si has estrenado ahora el juego, tío. Eso habla muy bien de ti, hermano. Eso habla muy bien de ti, tío. No, ya ves, tantos meses, tío, y todavía sigo siendo un puto paquete. Me cago en la puta, tío, no mejoramos ni pagando, muy poquito. Por eso, tú no lo has dado y estás ahí, tío. Eso es muy bueno, tío. Eso es muy bueno, tío. Eso es muy bueno. La vibración, la sientes súper bien. Sí, la vibración está muy bien hecha, ¿verdad? Coño, es verdad. No más que me lo has dicho, Jume. Pero la de Jume, tío, que llevo un poco de follón. Estaba por la tarde con la novia. Bien, con la novia todo bien, ¿eh? Es una cosa del trabajo que me ha matado hoy. Y ya te digo, llevo una tarde muy complicada. Pero no es por nada, ya te digo. Pero la Sandra estamos muy bien, mi niña. Se mejora la cosa. Bueno, ya poco puede mejorar, Pero bueno. Has perdido C12. No. Bueno, a ti ya te lo contaré en privado. Ah, me dejas firma, vale.
Está bien, sí, está bastante bien. Hostia, el cambio base, tío. Fue uno de los que ganó tras caer hace 2. Sí. Sí, hay uno que. Y que el año pasado ganó División 3 sobradísimo, también ponían. El Lars, correcto, Jume, tío. Hostia, buena memoria tienes, cabrón. Yo tengo que mirar el nombre, tío. Sí, y ganó la temporada pasada sobradísimo, tío. Sobradísimo. Mano, saca la birra, mano. ¿Qué pasa, Brimaten? Sí, tío. Hoy nos liamos un poco. A la que acabe, Tito, vamos a cenar ya directo, ¿eh? Yo a la Sandra ya le he avisado. Vamos en decimoquinta posición en el control de velocidad, 315,0 kilómetros por hora. ¿Dónde vamos? Yo habría hablado de hacer o mejor un samba o alguna cosita de esta, pero claro, no sé si tuve el tema del cumple, pero algo rollo que a las 3 y fuera, ¿sabes? O sea, yo le he dicho a Sandra, yo no me voy al centro, ya te lo digo. O sea, hoy no. Digo de cenar. Ah, hostia, pues no sé, tío. Hacemos el Frankfurt o algo así. Un Frankfurt mismo de ahí. O a una esquinita vamos a hacer, que entre cuatro que somos puede salir bien, ¿sabes? ¿Qué hace Chris ahí? No sé. Pero voy a dar la vuelta. Vale, todo en orden. Aviso al box, sale un coche. Un Frankfurt que está bateado de la esquina 9. Venga, venga, un Frankfurt sí, yo lo veo también. Bueno, 9, 9 y media, que ya. Que yo voy a terminar de carrera y me ducharé y eso.
quedan unas dos vueltas de combustible. División 3, ya, tío. Volando el power. La han bajado, 4-6, una décima más, Jume. Ya, tengo que sacar, me tengo que centrar, tío. Pero nada, es que estoy muy off, tío, mentalmente. Estoy pero muy off. Estoy muy off, pero muy off, ¿eh? No os sigáis a imaginar cuánto, estoy bastante off. O sea, me estoy intentando serenar y no pensarlo y simplemente conducir y ya está. Sé que no es fácil, pero me tiene que salir, tío, me tiene que salir. Me queda un intento más, voy a guardarme un blando. 4-6, 4-9... Sexta posición en el control de velocidad, 315,3 kilómetros por hora. ¿Y yo que voy con aero alta? Te comillas. Uf, que sea hostia, eh.
espera. Me estima el tercero. El tercer seto le he cagado. Y el primero, el segundo ha ido muy bien. Adiós a Chris.
Vamos a carrera. Va bien y la caja de cambios está respondiendo correctamente. Asegúrate de calentar los neumáticos y los frenos. Calienta neumáticos y frenos durante toda la vuelta. Uy, uy, uy. Estoy fino yo, oye. Thank you.
Es el único que ha salido con... con Dura, puede ser. Más el botón de adelantar. Toca aprovechar esa energía. Podemos usar el DRS. DRS disponible. Amarilla. Vale, despejado. Al compañero de equipo lo tenemos a 9,7 segundos. Que llevamos delante nos saca 7,5 segundos.
El coche de delante va a 6,7 segundos. De delante va a 1,8 segundos. En la pista que ha dejado muchos escombros. Por suerte, los oficiales han podido limpiarlo todo a tiempo y parece que no hará falta desplegar el coche de seguridad. Hay una nueva estrategia disponible en el PMF. Baja la velocidad. Nuestra delta es demasiado baja. Nos arriesgamos que nos penalicen. Reduce el ritmo inmediatamente.
hecho un buen tiempo. Buen trabajo. Hoy vamos a hacer otra parada. Solo una parada más. Más despacio, más despacio. Tu delta es negativa, lo que significa que vas demasiado deprisa. Reduce el ritmo. ¿Cómo va el joven? No está nada centrado. He trompeado en la vuelta 2 y ahora me he comido el delta en el safety car. Tengo razón de zugo en la cabeza. Va muy mal, joven, va muy mal. No tengo nada de ganas de correr, tío. Prepárate para correr de nuevo. El coche de seguridad está en esta vuelta. Cuando los pilotos aceleren, recuerda que no se puede adelantar hasta las banderas verdes. Coche de seguridad en esta vuelta. Coche de seguridad en esta vuelta.
Concéntrate, tenemos que seguir peleando. Usadas, el coche tendrá más agarre desde el principio. Así podrás empezar antes a meter presión. Coche de delante va muy lejos, a 12,8 segundos. Ya se permite el uso del DRS, repito, DRS operativo.
bandera amarilla. Cuidado, ha habido un percance en el siguiente tramo de la pista. Bandera amarilla, no adelantes. Bandera verde. Entre los 10 mejores. No te preocupes por los neumáticos, sigue adelante. Está limpia, bandera verde. Baja la velocidad. Nuestra delta es demasiado baja y nos arriesgamos a que nos penalicen. Reduce el ritmo inmediatamente.
Sí, ahora qué hago, porque blando no sé si me va a llegar, ¿eh? Son 10 vueltas de blando. Ahora tengo que probarlo, ¿eh? Pero no sé si me va a llegar. Apurado, súper apurado. Podría tirar con el duro, ¿eh? O con el medio. Uf, con el medio no podía. Tengo que probar, ¿eh? El tema del delta, que hago reacción con el delta. La gente está entrando en boxes, tío, y se rompe el ritmo de delta, tío. ¿Por qué, tío? Tenemos tanto delta, tío. No entiendo, tío. Esto es un poco la sorpresa, ¿eh? Ahora, hostia, van a ver seguro. Vamos a mezclar aquí ahora gente que no ha entrado con gente que vamos con blanda, imagínate, ¿sabes? O sea, primera vuelta va a haber un cambio de ritmos. Le he metido 5, Le he metido 5%. ¿Estaba nuevo? Sí, sí, literal. Que 5 por 10 sería 50, ¿no? Sí, sí, se llega ya el 50, un poquito menos quizás. Uf. 60%. Vamos a ver con el Celtic Car si aguanta un poquito en pista hasta que llegue ya y ya está. Ten en cuenta que ahora vas a ir más agresivo. Sí, eso es verdad. Un buen apunte ese. Pues el blando nunca le he probado en carrera, ¿eh? Tantas vueltas. Esto es ahora mismo territorio. Pero bueno, después de la carrera que me estoy marcando, que me merezco estar aquí, o sea, he trompeado en la vuelta 2, luego me comió el delta, luego me he centrado ya, a mitad de carrera para adelante me he centrado, ya estaba súper puesto, o sea, estaba súper focus ya. Estaba muy, muy focus, estaba. Ya, estoy esperando. Es para que no se me enfríe mucho, ¿sabes? Porque puedes trompear igualmente. O sea, que vayas lento es más peligroso ir lento que ir, ¿sabes? Por eso lo caliento un poquillo, al menos. Que no esté a 50 grados, quiero decir. Que a ver si hago esta curva así lento y trompeo, ¿eh? Me faltaba ya hoy, ¿sabes? También es verdad, no sé. Uy, que me estoy leyéndote. No serías el primero, ¿no? No sería el primero. Y el último. Bueno, hoy ha reventado uno con Celtic Car, ¿eh? El Martin ha reventado aquí. Eso porque es. Yo porque voy con el control de tracción, pero no vas con el control de tracción. Y esto es un momento muy delicado, tío.
si no lo sabes manejar bien. Va a haber pitos, tíos, porque ya te digo, hay gente que no ha entrado, hay gente que va con el medio gastado. Va a haber pitos, tíos. Estoy secando las manos, tío. Estoy sudando como un pollo, tío. Me como la sanción, ¿eh? Me ha ido de nada. Este que va campeón en neumáticos, ¿sabes? El medio aquí un poco gastado, se nota muchísimo. Luego tendrán que ir más rendimiento, ¿eh? Eso está claro, ¿eh? Pero ahora... que lo pierdo. En el blando donde utiliza en carrera y es como estoy probando un poco cómo puedo ir, tío, ¿eh? Se me va muchísimo en algunos lados. No fallas, yo también, ¿eh? Ahora estoy, lo estoy pasando un poco mal ahora, ¿eh? No sé mi compañero de equipo que va con duras, imagínate, este sí que se va a reventar la carrera. Este sector es horrible, ¿eh? Me he ido con el blando. 24 ya, ¿eh? ¡Fua! ¡Adiós! La hostia que se han pegado estos. O dos menos. Hola, pero no te quites aquí a Eddie, tío. ¿Cómo te quitas aquí, bro? ¿Pero a quién se le ocurre, melón? ¿Pero a quién se le ocurre, melón? ¿Pero a quién se le ocurre, cariño? ¿A quién se le ocurre, cariño? Se resumen de la puta carrera, ¿eh? Ahora que podía sumar alto. El coche de delante va a 3,0 segundos. O sea, ¿qué hace, tío?
No te dejes. Sabía que se iba a dejar pasar al final, pero no ahí, tío. No ahí, tío. No ahí, tío. Espérate, tío. Tenemos una recta más adelante, tío. Da igual, un par de segundos, tío. Y si te quitas, quítate del todo. Te quites a medias ahí en la pista, tío. Me ha matado, eh. Vamos a acabar la carrera y acabaremos puntuando, aunque sea. Pero ya ves. Esto sí que no lo salva nada ya, Bandera amarilla. Y no entiendo cómo no he roto, ¿sabes? La pregunta es cómo no se ha roto. Vale, más despacio, ah, despacio. Ahí Zeti. Tu delta es negativa, lo que significa que vas de... Voy virtual. Oh, mira, segunda oportunidad. Voy a meter otro blando utilizado, ¿eh? Senado de Q, de Q no los tengo tan reventados como esto, ¿eh? Madre mía, es que lo de hoy está así. Entre mis errores y a Eddie ahora. Es que si estoy entrando a boxes, ¿por qué sigo teniendo delta? Es que no lo entiendo. Una parada fantástica. Bueno, cinco vueltas, que no son cinco vueltas, que van a ser dos vueltas, ¿sabes? Solamente, pero bueno, a mí ya por el tema sanción ya me va bien. Digo yo. Pero eso es lo que se ve que sí, claro. Hay que dar caza a los demás un poco. Nos estamos quedando demasiado atrás. Recuerda que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del siguiente coche. Venga, guapetón. Un abrazo. Dale, dale a Morizico y cariño, guapetón. Quedan 5 vueltas de combustible. ¿5 vueltas? Carrera de sprint, ¿eh?
Uno se ha ido fuera. Buah, Chris y yo nos hemos ido larguísimo los dos, ¿eh? Pero larguísimo los dos nos hemos ido. O sea, yo suerte que me he ido por el exterior del todo, si no... Guau, 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 guau. Ya no me ha matado ahí, ¿eh? Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Le va a pegar el hachazo, ¿tú qué crees? A Lady que cierra. Madre mía, la que acaba de liar aquí a Lady también. No, no. No, no, Tito. Me va a pegar el hachazo de esta mía, ahora verás. Porque yo me quedo aquí cerrado con este. Lo ha hecho bien. Es que, tío. Nunca había tenido tantos errores en una carrera, tío, a nivel trompos. F por 3, nunca había tenido tantos, tío. Había muchísimo sancionado. Mira, estaba Harry sancionado con 6 segundos. Lo hubiera pasado. Hubiera quedado noveno. Depende, décimo primero, quizás octavo. Que hubiera sido una muy buena posición. Es que sinceramente es lo que me merezco. O sea, no tiene otra. Es lo que me merezco, puro y duro. Es lo que me merezco. Porque he forzar algo que es absurdo. Porque sabía que ahí no iba a sacar nada. O sea, pero nada iba a sacar ahí porque no podía devolver la posición. Ni más sabiendo cómo estoy yo ahora. En qué posición estaba ahí para adelantar. O sea, es absurdo, tío. Es absurdo, tío. Es absurdo. Lo que acabo de hacer ahí. Es un resumen de la carrera. Última vuelta, un sector y jugándomela, tío. Es absurdo, tío. Es absurdo. Es absurdo. Bueno, señores, los dejo ya. Que vaya bien. Pasad buena noche. Y mañana más y mejor. Vale, guapetones. Chao, chao.